Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video del canal de batallas narradas. En nuestra ocasión, chicos, tenemos una batalla en formato BGC. Así es, es la primera vez que estoy jugando una batalla BGC, ahora sí que realmente BGC. Y es una batalla que tuve contra un suscriptor que me retó en la fanpage, como ustedes lo pueden hacer al igual que él. Y me solicitó una batalla en formato BGC y pues como nunca he probado una batalla de esas, dije, ¿por qué no? Vamos a probar. Y por eso estamos saliendo esta batalla, chicos. Así como él, ustedes igual pueden tener la oportunidad de combatir conmigo, pues sí, como quieran. Realmente no les digo que no a una batalla y pues ahí ver cómo le hago en otros formatos, ¿no? Aunque ustedes saben que de antemano me gusta mucho jugar a batallas triples. Pero bueno, traigo mi equipo en esta ocasión al poderoso Gigabats, que es mi Rotom Podadora, que es un Rotom que lo ando así por el hecho de que hay muchos Rotom Lavadora y a veces me funciona bastante. Traigo Aerodáctil, que es poderosa Tali, atacante física, con un par de movimientos útiles para lo que es batallas triples. Traigo a Volcarona, que es mi poderoso Pyren, que es un atacante especial muy muy poderoso. Y pues me gusta mucho andarlo, aunque Volcarona últimamente no se ha visto bastante. De último traigo a Santetsuken, el poderoso Greninja, que es un atacante especial, pues muy útil, muy favorable de usar por su mototipo. Y bueno chicos, mi rival trae en su equipo a un Among Us, trae el Lopunny, que en esta ocasión es el mega del equipo. Trae un Aegislash y por último trae un Bisharp. Y bueno chicos, ya ven de antemano la amenaza del equipo para mí, es el Bisharp, porque sé que pega muy fuerte con prioridad. Entonces, sin más que decir, vamos a ver esta batalla contra Shedy, a ver qué tal nos va. Y bien chicos, es una batalla contra Shedy que nos está retando en una batalla de formato BGC. Voy a comenzar con su Master Z y su conejita Playboy, que es su Lopunny Shiny y su Amumu Shiny. Voy a comenzar con Gigawatts y la poderosa Talia. Bueno, pues primer turno aplica Talia el Nerf, el nerviosismo, para que no se activen las vallas, lo cual es algo muy favorable para mí. Ese Lopunny va a cambiar a Mega Lopunny y sabemos que Mega Lopunny generalmente va por Fake Out, así que yo decidí jugar un poco con la predicción e ir por Protect por parte de mi Aerodáctil. Y efectivamente bloqueo un Fake Out, lo cual es algo muy bueno. Y aquí hice una jugada muy arriesgada, que fue meter el trick a ese Among Us, porque sé que Among Us es muy muy castrante. Entonces lo mejor que puedo hacer es escarfearlo y de esa manera dejarlo inutilizado con un solo movimiento. Vemos que va por Espora y dije, bueno, es un movimiento muy bueno porque puede dormir a mi Aerodáctil, pero se protegió. Y recibo un Ice Punch que no va a eliminar a Gigawatts y le va a bajar un poco más de la mitad. Y se va a activar su valla Citrus, que se la quitó antes a ese Among Us. Así que la jugada me salió muy bien ahí y le salió muy favorable a mi Rotom. En el siguiente turno voy por Rock Slide, como pudieron ver, y aplico un Will-O-Wisp a esa Lopunny para quemarla, porque realmente es lo mejor que yo puedo hacer. Vemos que flinchamos a ese Among Us, lo cual es algo increíble porque es un turno que está perdiendo. Va por otro Ice Punch, esperaba que me hiciera menos, pero me hace un golpe crítico y mi Rotom recibe un buen de daño. Y meto el Tailwind y pues decido un poco de jugar más arriesgado, quemando a la Among Us, esperando que quizá cambiara de poke a otro. Pero no, dejo a la Among Us, lo cual es pues bueno, igual porque no tiene con qué recuperarse y está perdiendo HP en cada turno. Duerme mi Aerodáctil, lo cual es algo muy malo, salvo que yo tengo una Lumberry para quitarme problemas de estado. Así que esa jugada igual salió muy buena para llevar en mi Aerodáctil, que no esperaba que me funcionara llevarlo con Lumberry, pero algo me dijo que yo lo hiciera. El siguiente turno voy por Protect, chicos, prediciendo otra Espora. Intento ir por un Ball Switch. Aquí un grave error por mi parte. Debí ir exactamente por Lluvia Hojas, pero esperaba que Lopunny fuera más rápida un contra el Wind, porque sé que Rotom Podadora es algo lento. Así que me salió mal el cálculo. Pero bueno, meto a Greninja, desgraciadamente va por un Ice Punch, no fue por un ataque de tipo lucha. Y de esa manera pues mi Greninja no recibe daño alguno. Aquí decido jugar un poco más a la segura, chicos. Ya sé que están quemados los dos y sé que realmente tengo muchas cosas a mi favor. Así que decido ir por un Crunch. Voy por un Crunch para eliminar a Lopunny. Sé que es poco efectivo, pero al rango de vida en el que está, sé que puedo eliminarla con toda la calma del mundo. Y de esa manera quitarme una amenaza de encima. Ya por rapidez voy a ir por un Ice Beam, chicos, que es súper efectivo contra ese Among Us. Soy un gran ninja atacante especial que tiene Wise Glacio, si no me equivoco. Y de esa manera pues elimino a Among Us sin ningún problema, chicos. Ah, no tengo Life Orb, disculpen. Y ahora meto su Power Ranger, chicos, de la cosa que yo le estaba temiendo más, su Blue Power Ranger, que es el Bisharp. Yo sé que Bisharp es un poke muy peligroso y mete a su Master Sword, que es su Edge Slash. Aquí va por White Guard, esperaba que tuviera White Guard, sin embargo quise aventarme de todas formas y ir por un Rock Slide para ver qué tanto había.
Y vemos que recibe un Sucker Punch a Tetsuken, que no lo va a aguantar. Jesús bendito, lo eliminó con un solo Sucker Punch. El maldito Bichar es muy peligroso. Y el resto de eso pues se ve neutralizado por el Wild Guard, al mismo tiempo que mi Tailwind se acaba, chicos. Entonces, yo aquí voy por otro Protect, prediciendo un ataque por parte de esa Edgelash. Y de esa manera dejo inutilizada a mi pobre Rotom, porque sin el Tailwind no va a hacerle outspeed a ese Bichar, va a recibir un knockoff y adiós Rotom. Hiciste bien tu chamba en trollear a los primeros dos pokés, pero no pudiste pasar a más con ese Bichar. Pasa a su modo ataque, ese Ice Slash, y va por Flash Cannon. Me doy cuenta que es una Ice Slash especial. Lo cual es algo muy bueno. Y aquí hago una predicción de más. Sabiendo que va a ser White Guard porque tiene un Heat Wave, y sabiendo que va a ser Sucker Punch, pues decido aquí jugar de otra manera. Recibo el Sucker Punch, esperaba que lo quemara, no pasó. Y le aplico un Crunch a ese Edge Slash para ver cuánto daño le hago. Y casi lo elimino. Sobrevivió con, que será, 5 o 10% de HP. 5% de HP. Y activa su Weakness. Por eso, en lo que yo también decidí jugar por un Pog Boss, que era daño neutro a ese Bichar. Esperaba que fuera a bajarle más, pero igual que la Edge Slash con 5 o 10% de HP, sobrevive. Aquí una super predicción de último momento, que es ir por Rock Slide, prediciendo que quizá no vaya a hacer eso, así que no vaya por White Guard, y me sale muy bien la jugada, ya que elimino fácilmente a Edge Slash, a Bichar, y de esa manera, chicos, ganamos esta batalla BGC en contra de Sherry. GG, bro. Y bien, chicos, espero que hayan disfrutado la batalla de esta ocasión. Una batalla muy interesante, algo corta, porque las batallas BGC pues son solo de 4 pokés en batallas dobles, lo cual puede pasar muy rápido o puede tardarse demasiado, pero a la hora de estar jugando ahora sí que en vivo, sí es muy tardado. Entonces, fue una batalla muy intensa, me agradó bastante, y le quiero mandar un saludo a Sherry. Gracias por tener esta batalla conmigo, por darme la oportunidad de experimentar el BGC, y espero que pronto tengamos más batallas. Al igual que ustedes, chicos, probablemente de la siguiente semana, que ya me desocupe de lo que es la escuela, los proyectos y los exámenes, probablemente haga una opción de tener un día para dedicarme a batallar con las personas que quieran tener la batalla conmigo. Ustedes saben que pueden tener las batallas que deseen, eso tienen que contactarme a través de mi fanpage de Facebook, y con mucho gusto acordamos tener la batalla. Ahora pues, sin más que decir, me despido. Yo soy Mados y nos estamos viendo hasta la próxima, chicos. Saludos.